Primero lo primero, la temperatura. ¿A dónde estamos aquí, güey? Aquí estamos en la Georgina. En la Georgina, pero ¿cómo se llama este lugar? No el restaurante. Sí, estamos cerca del Cerro de la Muerte. Cerca del Cerro de la Muerte. Bueno, según esto, estamos a 15, 16, 17 grados acá. Bueno, depende cómo lo vayamos a hacer. Si quieren ir a ver el amanecer, podemos subir acá y bajar de nuevo, desayunar y al rato subir a los Pestones, un poco más tarde. Que ya puede ser por acá y subiendo aquí por este cerro. O si no, hay un sendero ahí, no lo conozco, que queda como. Porque hay otra, hay varios senderos más. Hay uno, el del Mirador de bueno, los Leones. El Valle de los Leones, que está por este lado también. Supuestamente Sabana de los Leones, Valle de los Conejos, Cerro Chiripó, Valle de las Morenas, Valle de los Lagos y Cerro Ventisqueros. Estamos en el cerro, termina arriba al 14 y medio. Me volví a sonreír, tengo que acordarme que hacemos una foto. ¿Fotos? No. Este es el sendero del termómetro, ¿va? ¿Cuánto dijo que era? ¿Kilómetro y medio cuesta? Ya llevamos como 500 kilómetros. Kilómetro 1 y ya vamos hechos pedazos, ¿verdad? ¿Y cómo es el asunto aquí ahora? Llano bonito, es. Como dice el hombre, es un llano bonito. Ah, es que saca la patina. Ah, bueno, genial. Yo ya me comí la manzanita. ¿Ya la comimos? Ah, sí. Ya 45 minutos de caminada más, ya necesito glucosa. Llevamos exactamente 1 hora y 10 minutos de caminar esta parte
es un poco más liviana. El termómetro definitivamente era el termómetro. Pero aquí vamos. ¿Estamos saliendo o entrando al parque? No sé. Llevamos casi 2 horas. No es que mandó la cámara. Kilómetro 5, ¿ah? ¿Solo 9 faltan? Solo 9. Sí, es kilómetro 5, 2 horas 20. Bueno, llevamos 2 horas 45 de caminar. Ya vamos a llegar al kilómetro 6. Estos puentecitos son bastante cómodos. Hay varios. Bueno, kilómetro 7, mitad del recorrido, eso llevamos. Y nadie se le ha parado el corazón. Y nadie se ha muerto. Y llevamos 2 horas 57. Excelente. Estamos muy bien. 2520 metros sobre el nivel del mar. La rama de Nerole en un instante se ha convertido en tribuna de pequeñas en inquieto. Y curioso, reclama insistente hacer respeto al mundo. ¿Qué lo que era este refugio aquí en medio de la nada? Sí, está abandonado, ¿eh? Sí, bastante.